Saludamos a Laura Bardo desde aquí de la asociación El Carrusel. Ella es la que está aquí al cargo de como equinoterapia, ¿verdad? Con este trabajo de equinoterapia en la asociación. Una asociación que nace, que nació desde qué año, Laura. Nació en el 2012. Octubre, el 3 de octubre del 2012. ¿Cómo fue? Fue pues un proyecto que hicimos, bueno, entre mi sobrina y yo, en el cual le entregamos al ayuntamiento y le pareció muy bonito, en el cual al proyecto se lo entregamos, que era ante la concejala de ganadería, se lo entregamos a Rocío López y ella le pareció muy bonito, lo entregó a lo que era todo, era, gobernaba el PP antes y le parecieron muy bonito, me apoyaron y nos cedieron las instalaciones y aquí estamos. Vamos a explicar, en imágenes lo hemos visto, pero vamos a explicar qué se hace, qué es en sí la equinoterapia, qué se hace en esta entidad. Bueno, pues la equinoterapia está basada en trabajar con niños con discapacidad, me gusta decir capacidad diferente a la nuestra, ¿vale? Trabajamos parálisis cerebral, Angelman, Asperger, hiperactividad, autismo, ansiedad, fibromialgia, todo. Vamos, que no hay... ¿Niños y mayores también? Niños y mayores, exactamente. Los mayores trabajamos por la mañana y los chicos por la tarde. Y se hace, Laura, con el caballo. Nos explicabas antes que hay una simbiosis, que se crea una unión, es decir, el caballo y el niño, la persona, el jinete, son uno. ¿Cómo se consigue eso? ¿Con qué capacidades trabajas? Bueno, cuando viene aquí un caballo, yo tengo caballos que tienen una cierta edad, que ya a lo mejor el dueño no lo quiere, o está un poquito más resabiado, más nervioso. Yo lo que hago en el trayecto de julio y agosto, me dedico a esos caballos, a meterlos en las terapias, los voy preparando y así me he ido haciendo de caballos. Y ellos saben en todo momento cuando estoy trabajando con terapia y cuando van a trabajar para equitación. O sea, ellos directamente, en el momento que ven una montura, ¿no?, ya entienden cuál va a ser su trabajo. Exactamente. Y cuando es un terapia, sabe que es el cinchuelo y una mantita y que es para terapia. Ellos saben en todo momento con qué condiciones te montas tú a través de unas toxinas que nosotros soltamos y a través de las pulsaciones de nuestro cuerpo. Si te montas nerviosa, si te montas triste, si estás alegre, si te montas enfadada. Todo momento sabe el caballo con qué, cuál es tu sentimiento que te estás montando. Es una terapia totalmente natural, absolutamente nada invasiva, que lo que hace es, por ejemplo, hemos visto a Manuel, que Manuel ha llegado muy nervioso y se ha ido totalmente relajado. Manuel ha llegado nervioso, ha llegado con mucha espasticidad, muy rígido, al estar sentado en una silla de ruedas no anda, entonces él monta en el caballo y en el momento que monta el caballo el jinete anda sentado, tiene todo el beneficio que si estuviese andando y aparte pues le hacemos estiramiento. Él va estirando conforme se va relajando la musculatura. Bueno, nos decía la más pequeña que hemos entrevistado hoy que los caballos son nobles. Es decir, con los trabajos, los caballos también tienen esa terapia, entiendo, ese acercamiento. Forman parte de esa ayuda. Exactamente, el caballo, los niños cuando se acercan, vienen niños pequeños, cuando ven el caballo tan grande, pues se asusta un poquito, pero sabemos cómo tenemos que acercarlo a través de pintura. Le enseñamos la morfología, van pintando y ahí es cuando es el primer acercamiento al caballo, cepillándolo hasta que ya llegamos a montarlo. Hemos visto que también hay alumnados del instituto que están haciendo aquí sus prácticas y que tienen esa cercanía también con el caballo, ¿verdad? Exactamente, viene alumnado que están preparándose para la doma, para veterinaria, entonces tiene un contacto con los caballos y a la misma vez pues les sirve también a ellos de terapia, les sirve de relajación y un poquito de tanto estudiar. Tiene esta horita que están aquí y están aprendiendo. Laura, ¿cómo ha ido creciendo la familia del Carrusel? Cuéntanos, hemos visto chicos y chicas aquí contigo, trabajando, ayudándote. ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Quiénes son? Pues es Celia, Laura, Francisco, Manuel, Emilio, Lucía. Ellos vienen y aquí se llevan conmigo, vamos, hasta que no me voy no se van ellos, les gustan estar aquí, en vez de estar por la calle, pues ellos están aquí. Y la verdad que se distraen mucho, le encantan. No se quieren ir, vamos, que no se aburren, muchas veces me siento y si no le digo vamos no quieren irse. Me ayudan a echar de comer, a cepillar los caballos, a mover las cuadras, a bañarlos, a todo le encantan. Sí, al fin y al cabo sois una familia, Bueno, ¿cómo os podemos encontrar si alguna familia
porque fíjate, no solamente chicos, personas con capacidades diferentes, personas que sufren de mucho estrés o inclusive depresión, esta cercanía con el caballo y la equinoterapia le va a venir muy bien, ¿verdad? Exactamente, la ayuda a relajarse, se desbloquea en el momento que montan el caballo, el paso, el calor corporal del caballo, que es natural, el paso rítmico, hace que le llegue una pulsación al cerebro que hace que se relaje. Y te montas, cuando te das cuenta no estás pensando en nada, estás pendiente a tu caballo, estás charlando, estás, y te olvidas, y ese estrés y esa relajación muscular, pues las tienes. Cuando te bajas, te quedas como, si tú dices, parece que me toma un relajante, como tranquilidad. Toda la gente me lo ofrece como relajación, como con sueño, con tranquilidad. Bueno, después de tantos años, Laura, para ti personalmente, además, al frente del carrusel, ver inclusive cómo la gente mejora, cómo se va así, ¿qué significa? Yo me voy siempre llena de aquí. A mí, yo no me aburro de estar aquí, te digo la verdad. Yo me vengo aquí y muchas veces está mi hijo aquí y si no me dice, mamá, vámonos. Yo no me aburro de estar aquí, yo aquí me siento libre, me siento en mi confort, estoy estupendamente. Yo me voy de aquí llena para casa y me siento muy bien, la verdad. Bueno, ¿cómo podemos encontrar, si hay familias que lo están viendo, esta entidad, el carrusel? ¿Dónde os podemos encontrar y ponernos en contacto contigo? Pues estamos en Almonte. A través de las redes sociales, en el Facebook tenemos Asociación Equinoterapia al Carrusel y ahí tenemos todos los datos, números de teléfono, y es donde nos pueden localizar. Pues desde la televisión municipal, este es el primero de los programas que vamos a realizar. Os queremos dar las gracias porque ha sido maravilloso, Laura, poder mostrar a la ciudadanía cómo funciona el carrusel. Ha sido un círculo de armonía, una simbiosis, como tú decías, una familia, ver los caballos, trabajando con la familia, inclusive cómo has trabajado las diferentes capacidades, la psicológica, la física, con toda la familia y con los familiares también. Exactamente, muchas veces tenemos terapia con los familiares porque ellos vienen, cuando están con sus niños con capacidad, ellos vienen muy estresados del trabajo, y cuando llegan aquí, pues yo también lo hago, que hoy ha estado, por ejemplo, Manuel trabajando y ha estado su hermano, o sea, trabajando con él, porque también lo ayuda a relajarse, también se trabajan con él para que vea que su hermano, la necesidad que tienen, y le viene muy bien a ellos también. Hago muchas terapias también con los padres en el caballo, ahí con los niños a la misma vez. Bueno, un trabajo precioso, muchísimas gracias. Volveremos el próximo mes con otras imágenes, con otros testimonios y conociendo todo el trabajo que hacéis en el carrusel. Felicidades, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Saludamos a Francisco, Francisco Marín. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues estamos bien, gracias a Dios. Francisco, eres estudiante, estás en el instituto, aquí en Almonte, y estás en la asociación El Carrusel. Has venido porque te apasionan los caballos y estás domando caballos. Sí, pues estamos estudiando aquí en el Doñana, en el grado de ganadería y asistencia sanitaria animal. Y claro, nosotros el grado es muy enfocado a lo que es la doma de equidos. Y lo que venimos aquí es un poco a reforzar los conocimientos, a poner en práctica lo que estudiamos en la teoría. Oye, no solamente verlo en teoría, sino tener la posibilidad y unas instalaciones y caballos, como este caso que tenemos aquí en Potro, para hacer prácticas reales, ¿cómo te beneficia eso en sí? Cuéntame un poquito los beneficios de tener esta posibilidad. Sí, pues yo la verdad que estoy iniciándome en el mundo del caballo, porque siempre ha sido un mundo que me ha llamado mucho la atención, pero no he tenido la posibilidad nunca de tener un caballo, pero he estado en muchas ganaderías porque tengo gente cercana y pues he podido un poco adentrarme en el mundo. Pero cuando ya ves un mundo, cuando lo pones en práctica, esto que hace que día a día, nosotros lo montamos unas 3-4 veces en semana. Venimos aquí, lo montamos y esto hace que, por ejemplo, yo, como le digo, no estaba iniciándome en el mundo y hacerlo aquí día a día luego hace que, por ejemplo, yo a la hora de estudiarme la teoría me resulte muchísimo más fácil, porque al hacerlo aquí día a día ya lo tienes en interiorizado. Sí.
Francisco, dime, por ejemplo, las labores más comunes, lo que hacéis cada día que venís. ¿Cómo es ese trabajo de la doma de un potro? Pues aquí venimos y, bueno, pues ponemos la venda y los protectores, un poquito la montura, y nos faltaría ponerle el serretón, que tiene una cabeza de cuadro ahora, y lo que hacemos es darle un poquito de cuerda, y ahora está un poco, está siendo desbravado, porque nada más que lleva 3 meses con nosotros, un potrito de 31 meses, y lo que estamos haciendo un poquito en el desbrave y iniciándolo en la monta. ¿Cómo se llama este potro? Este potro se llama Jaquetón, y ya le digo, lleva aquí desde finales de octubre. De un hombre se llama Juan Pérez, y lo compró, y pues aquí estamos, ya le digo, lo montamos 3 veces en semana. 3 veces en semana, por ejemplo, ¿cómo ensillar a un caballo, verdad? ¿Cómo cuidar a un caballo? Inclusive enseñarle el paso, cómo ir, todo eso, entiendo que estáis en ese inicio. Sí, todo eso se, como le digo, es un grado que se ve eso, y lo que hacemos aquí es reforzarlo. Pues ya le digo, lo ensillamos, el hecho de ejercitarlo, porque esto, ya le digo, lo que damos nosotros es de brave de potros también. Y claro, este potro venía cerrero de todo, y lo que estamos haciendo es eso. Lo que, ya le digo, lo que estudiamos en el módulo es lo que estamos haciendo aquí, y gracias a eso pues me está haciendo muchísimo más fácil el hecho de estudiarlo. Compartís, bueno, estás en las instalaciones de la asociación El Carrusel. ¿Cómo es también trabajar, estudiar en este entorno, Francisco? Pues yo, aparte de montar el potro, le echo una mano, estoy aquí, vengo con Laura y demás. Y yo creo que en la asociación El Carrusel no solo es una asociación, sino creo que es también una familia, porque también a todo el mundo nos apasiona el mundo del caballo. Y yo vengo de Extremadura, y yo estoy aquí por tema de estudio, pero yo llevo aquí poquito tiempo, como le digo, desde octubre por ahí, y yo la verdad que aquí nos ha unido el mundo del caballo, y a mí aquí me quieren, desde hace poquito tiempo me tienen mucho cariño, y yo lo agradezco, y como le digo, yo me siento como mi familia. Muchas gracias, que te vaya genial en los estudios. Muchas gracias, yo espero, y es un tema que me encanta, y a ver si podemos afrontarlo con excelencia. Gracias. Saludamos a Isabel González, ella es la mamá de Manuel y lleva años viniendo al carrusel al monte. Ante todo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Isabel? Buenas tardes, Almudena. Bien, la verdad es que muy bien, sí. Bueno, muchos años viniendo al carrusel. Cuéntanos por qué motivo vienes con Manuel. Bueno, pues vengo con Manuel porque Manuel tiene una parálisis cerebral de nacimiento. Manuel es mellizo con José Ángel, que ahora mismo está montado en el caballo con él. Y bueno, tuvo una falta de oxígeno al nacer y le produjo una parálisis. Entonces eso nos ha llevado pues desde que nació a estar con él, con estimulación, rehabilitación, natación, todas las terapias que hemos conocido para Manuel, para su estimulación, para su desarrollo, lo hemos hecho. Y el mundo del caballo lo desconocíamos hasta que a través de una amiga mía, con una niña también que tienen problemas, pues nos habló de Laura y de los caballos, y fue venir, y a Manuel le encantó. A Manuel le encantó porque es un niño además muy selectivo, que él si quiere algo le gusta muy bien, y si no pues lo rechaza de inmediato. Y él sabe perfectamente el horario, sabe perfectamente los días que le toca venir. Mamá, hoy toca caballo, hoy toca piscina, hoy toca, tiene interiorizado totalmente su horario. Y le encantó venir desde el primer día. Yo jamás me podía imaginar la respuesta de Manuel ante un caballo, porque Manuel es un niño que, bueno, es una dulzura, pero cuando él se excita, que se irrita, y pensábamos, bueno, que al lado de un animal, y un animal tan grande como es el caballo, se podría poner, pero que va al contrario. Cuando empezamos a ver la respuesta de Manuel en los caballos, sobre todo, fue lo que nos sorprendió. Yo no me puedo olvidar de esos primeros días,
que veníamos y deseando de volver otra vez, porque, porque es que para Manuel ya era una reacción y era muy chico, era muy, y no nos podíamos imaginar esta reacción. De hecho, podríamos definir esto como no solamente trabajo con Manuel, sino con la calidad de vida. Manuel, cuando sale de estas tardes aquí a caballo, ¿cómo se va a casa? Totalmente otro niño. Es relajado. Manuel puede venir tenso, puede venir irritado, puede venir que montarse en el caballo, como poco a poco le vamos viendo esa transformación, como poco a poco se va relajando y termina su hora en el caballo y se tiende. Se tiende completamente en el caballo, se relaja, él va cantando, él va. Para ti, Isabel, ¿qué es la Asociación El Carrusel? ¿Quién es Laura? ¿Quién nos podrías compartir? Bueno, Laura es muy grande, Laura es muy grande, Laura es muy grande. Tiene una riqueza, no ya la sabiduría que tiene, el conocimiento de los caballos, cómo puede tener tanto conocimiento, como una riqueza personal que ella te da todo. Ella es totalmente natural, totalmente, no sé, es que venía y andando al lado del caballo y hablando con Laura, yo, para mí, mi hijo recibe terapia, pero es que yo la recibo también. Yo también recibo una terapia cada vez que vengo aquí, de verdad. Entonces, para mí fue eso, un gran conocimiento descubrirla. Yo se lo digo, eres de nuestra familia, ha formado parte de nuestra vida, nos ha hecho evolucionar, sí que es verdad. Recomendaría a toda persona que tenga, no sé, algún tipo de, pues, o que necesite alguna terapia, no solamente física, porque aquí es tanto física como emocional, como, no sé, que venga porque es que la va a transformar. Le va a transformar, va a ser una hora en la que te evades, te permite centrarte, relajarte y eso, pues que transforma realmente. Saludamos a Celia, Celia Aragón. Celia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Celia, ¿tú cuántos añitos tienes? 8 años. 8. Viniste por primera vez aquí al carrusel el año pasado. Sí. Y cuéntame, ¿para qué? Para aprender a montar caballo. Aprender a montar. ¿Recuerdas esa primera vez? ¿Cómo fue? Bien, pero yo tenía un poco de miedo. Claro, claro. Porque nunca habías montado a caballo. No. ¿Y cómo es montar aquí a caballo en el carrusel? Para mí divertido y muy guay. ¿Sí? Sí, para mí. ¿Cómo son los caballos, Celia? Muy buenos. Muy buenos, son nobles. Sí. ¿Sí? Vale, cuéntame qué has aprendido tú. Por ejemplo, empezaste la primera vez montarte a caballo y empezaste a andar, ¿verdad? Has empezado a andar, despacio. Sí, empecé al paso. Y pues ya voy por galopando, intentando galopar. Ah, oye, ¿y tu caballo yegua preferida? ¿Cuál es? Morito. ¿Morito? ¿Por qué Morito? Porque es la más buena, la que menos, o sea, la que más fácil me lo hace montar. Qué bueno. Oye, ¿cómo es Laura aquí en la asociación? Hay chicos, chicas también aquí en la asociación. ¿Quiénes te ayudan? ¿Recuerdas los nombres? Sí, me ayuda Laura, me ayuda también Celia. ¿Celia? La otra Laura. Ah. Emilio. Wow. ¿Y cómo es? ¿Cómo es aquí venir con ellos? Para mí, pues muy guay, o sea, divertido. Bueno, pues te agradecemos mucho que nos cuentes. Que nos cuentes esa primera vez de las que montaste a caballo y que no lo compartas. La asociación El Carrusel hace una importante labor y tú eres feliz viniendo, ¿verdad? Sí. ¿Qué días vienes a la semana? El jueves. Los jueves, wow. Pues muchísimas gracias por compartirnos y me encantaría poder verte montar a caballo muy prontito. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.